Silencio, por favor. Caminemos. Vamos a caminar, que hoy es un día grande, ¿vale? ¿Cómo te llamas? Tú eres de aquí de Tomar, ¿no? ¿Y tú? ¿Ah, sí? Sí. ¿Pero vives aquí? Buen sitio. ¿Y tú? De aquí. ¿Y tú eres de aquí también? Bueno, vamos a dar la vuelta. Vamos a dar la vuelta. Poneros juntos aquí todos, los cuatro, los cinco. Los cinco. Como he dicho antes, las manos fuera de los bolsillos, relajados. Estamos en música. Esto es algo fantástico. ¿Tú cómo lo leerías eso? ¿Cómo te llamas, me has dicho? Joaquín. Joaquín va a leerlo en voz alta. ¿Vale? Léelo. Si te equivocas, nos empezamos. Hemos dicho que el 11-12 es un 2, ¿vale? Y, ¿algo que? ¿Y otra vez? Hazlo otra vez, dos veces. Ahora lo va a hacer con la. Va a hacer haciendo un elemento de percusión, que son sus manos, que son lo que Dios le ha dado, y lo va a hacer perfecto. No corra, no te pongas nervioso que va muy bien, ¿vale? Un poquito más lento, no hace falta correr, para atrás. En vez de ir para adelante, para atrás, quiero decir. Muy bien, la primera la ha hecho muy bien. Cuando digas un 2, ya no te lo va a dar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2. Pero siempre leyendo el círculo rojo. El círculo rojo es donde está el peso. Ahí es donde está la verdad. ¿Vale? Ahí es donde está la emoción. Silencio, por favor. No fuera. Un saludo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
¡Ole! 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¡Perfecto! Estamos avanzando, ¿eh? ¡Bravo! Ya me está pasando gente. Los días que están hablando de vosotros, de llevar bien las piel. Hay que hacer así, hay que abrirlo. El corazón lo tenemos ahí. ¿Vale? Entonces, vamos a hacerlo todos. Los cinco de aquí, por favor, después haremos todo otra vez, ¿verdad?
Igual que el cuerpo es una aleta, nuestras cuerdas son músculos y yo las he, ¿sabes?, fortalecido y las he trabajado hasta que pues he conseguido la voz que tengo, ¿no? Que es una voz grave, más una hecha. Voz, claro, no, más hecha, una voz que se va haciendo, porque el cuerpo de un atleta se va poniendo, pues como se tiene que poner, ¿no? Un futbolista entrena para que los partidos estén bien y así. Esto es. ¿Qué otra pregunta? ¿Otra pregunta? Más gente por aquí de los mayores, ahora, ¿eh? Pensar, familia. En caso de que fuera que no, si las administraciones públicas podrían comentarlo más. Qué buena pregunta. Imaginaros lo que estamos viviendo aquí hoy. Yo estoy convencido que hoy de aquí van a salir muchos aficionados al flamenco tradicional y al flamenco, a la palabra flamenco, a lo que es flamenco. Estoy convencido que esto os va a marcar. Que se pueda hacer un trabajo desde abajo es fundamental, es determinante. Yo lo siento así hace muchos años. Quiero a dar ni las prácticas habituales. Yo lo primero que le dije a la profesora, digo, aquí lo que tenemos que hacer, los 15 días que voy a estar en un taller de flamenco. Se quedó, ella era en inglés. ¿Estamos bien? Digo, sí, yo quiero hacer un taller de flamenco. Y prácticamente hicimos lo que estoy diciendo aquí hoy. Y hoy día, y aquel día se siente, después el niño que hoy día tiene, que son mayores, están casados y tal, son aficionados al flamenco. Y eso, yo hablo desde mi experiencia, ¿no? Imaginaros la labor que hay que hacer. Tan buena, el campo tan amplio que hay para transmitiros a la gente joven de la mejor manera a través de los artistas, que son los que pueden transmitir mejor la información. También los profesores se pueden profesionalizar, estudiar y son... Hay muchas cantadoras ya, cantadores que se están preparando para eso, ¿no? Para la enseñanza, ¿no? Entonces, a mí me ha encantado esa pregunta y a mí me hubiera encantado que algún artista hubiera venido a mi clase, ¿no? Porque de hecho, hace dos años, Luis, si no recuerdo mal, por esta misma fecha, fuimos a Jerez de la Frontera al colegio de los hijos de uno de mis guitarristas y en una de las aulas pues, recibimos a todas las clases, desde muy pequeñito hasta la edad de nosotros, más o menos. Y todos alucinaban. Es verdad que en Jerez, todo el mundo, a mí me sorprende eso, todo el mundo sabe bailar, sabe cantar, sabe hacer este ritmo muy bien. Y nosotros pues, no tenemos que ser menos, la gente de Huelva, la gente de Sevilla, de Jaén, de Granada. Porque es nuestra música. Y tiene que ser, lo tenéis que tener claro, nuestra música. Y fuera de ella vienen japoneses. Yo tuve compañeras en la fundación, muchísimas compañeras japonesas, que venían y hacían el cante. Correcto, nosotros, por ejemplo, el cante con soleá se puede, ¿cómo decirlo? Son varios estilos, por ejemplo cinco trocitos, para que me entendáis, que son cinco estilos, y eso es el cante con soleá, ¿no? Entonces, el profesor nos decía, venga, hoy vamos a cantar con soleá, venga, soleá de Alcalá, todos los estilos de soleá de Alcalá. Y ella grababa, y digo ella porque siempre eran mujeres, ella grababa, y al día siguiente venían con el cante de arriba abajo porque no paraban de escuchar, porque están enamoradas de nuestra música. Y nosotros la despreciamos. Es una pena, a mí me da muchísima pena. No despreciamos, es indiferente. No hablo de ello, hablo en general. Yo me he encontrado con mucha gente en el camino quiero decir, amigas de mis amigas que han presumido de mí. Yo tengo una amiga cantadora de flamenco, flamenco. Y seguro que ni la han escuchado, no tienen ni idea. Se creen que, porque claro, hay como una mala lengua, ¿no? Algo que va detrás del flamenco así feo, ¿no? ¿Cómo se dice eso? Una leyenda que lo pone todo negativo y el flamenco no es eso. Es música moderna, actual, súper claro, increíble. Estuve en Las Vegas, la primera vez que estuve nominada a los Latin Grammy y yendo a la gala de los premios, donde estaban nominado artistas muy importantes, me encontré a Quique Santander, Bueno, artista como Gloria Estefan, bueno, no sé si la conocéis, pero un artista muy grande. Bueno, pues
nos cruzamos porque fue en una escalera mecánica y nos presentamos, ¿no? Nos presentamos los dos, mira, somos de Huelva, tal, venimos porque estamos nominados. Y nos dijo, tú eres la artista, ¿no? Digo, sí, yo soy la artista, ¿cómo te llamas? Pues me llamo Argentina. ¿Y qué música haces? Y me dice, flamenco, y le digo flamenco, y me dice, la mejor música del mundo. Imaginaros, yo me quedé en blanco. Porque yo dije, pero... Ellos valoran. Claro. Ellos valoran. Es que no hay una definición que esa. Ellos valoran la guitarra flamenca, las posibilidades que tiene, rítmicamente, cómo la izquierda escribe melodías y sonidos brutales, esa intención, lo que hemos visto con el ritmo, eso no lo hay en ninguna música. Esa pregunta que has dicho es muy buena. ¿Crees que hay afición joven al flamenco? Poco a poco se va repuntando, pero sí es cierto que todavía no. El flamenco debe estar en prime time, en horario de alta audiencia, en las cadenas de televisión, en la primera cadena, el Canal Sur, prime time, no el flamenco a última hora. Los artistas de flamenco que tienen que estar como grandes estrellas en los grandes programas de televisión. No parece que vamos pidiendo una limosna que no deje ningún hueco, no. El público, como estáis disfrutando hoy, lo estáis viendo, ¿no? Yo creo que estáis aprendiendo y estáis haciendo, sintiendo algo diferente. Y eso, ¿no? Que aquí está el hormiguero, que cuesta tanto estar ahí. Vienen las estrellas de fuera, aquí. Cuando los artistas de flamenco, yo no lo digo por Argentina, lo digo en general, son los artistas más completos. Todo el mundo, todos los cantantes de flamenco son capaces de cantar otros músicos. Cualquier género, lo que queramos. Pero no se nos mata. Pero los cantadores, pero los artistas de otros géneros no son capaces de cantar flamenco. Primero hay que empezar por el ritmo, que después está. Y después ya cantar, que es más difícil. Yo creo, por ejemplo, mira, Paco y Lucía, bueno, yo me quedé con la pena de haberlos conocido, pero bueno, pude disfrutar de un concierto en Huelva. Yo creo que ha sido uno de los máximos exponentes flamencos que ha sacado el flamenco fuera de España. ¿Eh? Sí, sí, el máximo. Y él ha estado con artistas de otro género que alucinaron con él. Y si queréis ver más sobre esto que os digo, en YouTube está, yo creo que la última película de él, donde se rodea de artistas de otro género. Sí, Corea, ¿no? Un nombre grandísimo que yo sé que muchos de vosotros no conocéis porque somos otros géneros y demás, pero de verdad todo esto es cultura y todo esto saber que ocupa lugar, y la verdad que es bueno porque culturalmente para saber nuestra cultura, para saber todavía más del flamenco, de nuestra música, pues ya os digo, pues YouTube, lo que queráis, desde Paco de Lucía, hay maravillas en YouTube para que podáis disfrutar y para que alucinéis, porque de verdad que es un niño que él no tocaba la guitarra, la tocaba su hermano mayor, que era... ¿Pete de Argentina? Yo no recuerdo el nombre ahora. Sí, el otro es Ramón. Ramón de Argentina. Y su padre se ponía con él enfrente y le decía, Ramón, eso no es así, Ramón, eso no es así, que no es así. Y Paco, detrás de la puerta, se ponía a mirar, y todo lo que decía el padre lo tenía en la mente, lo tenía claro, hasta que un día entró en la puerta y dijo, papá, mi hermano no lo está haciendo bien, trae acá la guitarra. Y dijo, padre, ¿dónde va, niño? Tú no sabes tocar la guitarra. Le dijo que sí, papá. Y tocó la guitarra y el padre se quedó. Y fijaos el pedazo de figura que ha sido. Un mito. Es que ha sido, de verdad, lo más grande. El otro día vi en las redes sociales una compañera amiga mía de Málaga, que es la Lumpi, que va a ir ahora, y publicaba una story en Instagram de el ala de un avión con la silueta de Paco de Lucía. A mí me lo pregunto de punta. A ver, yo no sé yo cuánto tiene mi cara ahí, pero es que a mí me representa, Paco. Pero este es flamenco. El avión es una compañía noruega y ha puesto a Paco de Lucía. ¿Por qué no lo hace España eso? ¿Por qué no cuida a sus artistas? ¿Por qué no el público no consume más flamenco? Llena todos los teatros de los artistas de flamenco, se preocupa de lo que está saliendo nuevo. Se vende mucho más disco de flamenco. Es una cuestión de educación, pura y dura, de verdad. Y de las administraciones, por supuesto, la palabra que ha dicho las administraciones. De que las administraciones tienen que seguir a las cadenas. El mundo del fado en Portugal es prime time en Portugal. Marisa, que canta fado, Teresa Salgueiro, canta fado, bueno, Cabané, están todos los días en la televisión. Las veces que hemos estado en Argentina, hemos llegado, nos hemos montado en el taxi
nos ha puesto la radio y hemos escuchado tanto argentino. Y nosotros queremos lo mismo, que venga la gente de fuera, el turismo, y que lo primero que suene pues sea eso, no es un taxi, ¿no? Pero flamenco de verdad. Vamos a flamenquito. Vamos. Otro concepto que lo veis ahí, es que hay un montón de preguntas, me encantaría que te preguntarías. Tú, por ejemplo. A ver, yo soñaba con cantar, lo que pasa es que yo creo que un poco el baile fue lo que me dijo, a mí lo que me gusta es el flamenco, porque podía haber cantado un poco. De hecho, la época esa mía, que es muy antigua, ¿no? Pero estaban los karaoke, que eso fue un boom el karaoke, y yo cantaba por Marisol, cantaba por Rocío Jurado, cantaba. Pero realmente fue el baile flamenco lo que me situó y me dijo, tú quieres ser cantadora. Me encantaría ser todos los días. Pero bueno, mis compañeros, pues, por suerte, trabajan con otros artistas y todos los días ellos tienen conciertos. O casi todos los días, nuestra gente también, entrevistas, en fin, muchas cosas. Pero fundamentalmente tu trabajo consiste en... Sí, claro, pues, estudiar en casa, llevarme 4 horas, 5 horas. Hay veces se me olvida comer porque cada vez que encuentro una letra, fijaros, una letra que no conozco, que yo no conozca, que no haya escuchado nunca, que no la haya escuchado ningún cantador, es como si hubiera descubierto América. A mí me hace muchísima ilusión eso. Entonces, mi trabajo es eso, escuchar a Daniel de los Peines, Manuel Caracol, Manuel Vallejo, muchos artistas. ¿Allí? Bueno, pues sobre todo la familia, porque yo los primeros años que aprendía, rápidamente la profesora, venga, vamos a ir a concurso que se hace en la provincia de Huelva. Imaginaros el yuyu que yo no tenía, o el miedo que yo no tenía a los concursos de haber metido la mano y me tocaba el número uno. Y es que tenía tan mala suerte que volví a meter la mano y me tocaba otra vez el número uno. Y siempre, pero bueno, ya no me equivoqué más, ¿no? Ya no me equivoqué más. Pero casi siempre, yo creo que la mayoría de las veces, me tocaba el número uno y yo dije, no quiero más concursos. Pero es verdad que mi familia me apoyó en todo momento, en todo momento, me llevaba a donde estuviera hasta la calle. Un poco de discriminación a la cultura andaluza. No. Que se ríen de nosotros. De sí, ya empezamos a tener con los tópicos. Hay que ser un poco, tampoco entrar a valorar. Final. A ver, el que no aprecie esto, él se lo pierde. Claro, ahí está, es una mujer de educación. Igual si, si criticamos el estereotipo de otra comunidad o otro país, es una cuestión que me. El respeto es muy importante. La palabra respeto es muy importante. Vive y deja vivir, cada uno haga lo que quiera. Sí, es cierto que hay muchas opiniones en el mundo, lo vemos constantemente. Hoy el mundo, en vez de tener mucha coherencia, le falta mucha coherencia en muchos aspectos. Que sí, pero que cada vez el flamenco, gracias a Dios, poco a poco, pero que hace falta todavía mucho trabajo para hacer, ¿vale? Ese es el mensaje. Y que os necesitamos, la gente del mundo del flamenco, la gente joven. Y hoy queremos que por lo menos tengáis la curiosidad de llegar a casa y buscar algo. Algo, algún cante, algo, no sé, es lo que queremos, ¿no? Que tengáis ese gusanillo para ver qué me ha contado esta mujer, este hombre, a ver, voy a buscar por aquí y tal. Que investiguéis, es así. Para eso los profesores también nos gustaría de hacer después de esto un trabajo, de que haya un desarrollo. Nos encantaría desde nuestro colegio que hubiese una continuidad, que estamos dispuestos a ayudar en preparar unidades didácticas, en implementar cosas y dar un poco de continuidad a esto, que no se quede aquí. Sí, pero... No, no tiene nada que ver con eso. ¿Esperanza Galindo? No, soy hija. Ah, vale. Me gustaría preguntaros porque se le insiste mucho a los jóvenes en la formación y en la educación. Pero a mi parecer creo que ni en el instituto ni en la carrera se nos ha enseñado nunca a buscarnos la vida. A cómo empecéis vosotros a vender ese producto, de qué plataforma os ayudáis, de YouTube, de cómo llegáis a conseguir los primeros conciertos. Cuando yo la palabra es buena pregunta. Sí, sí. Yo como te he dicho antes,
Para mí ha sido fundamental en mi vida el enamorarme de mi profesión. Creer en lo que hace. No sé si habéis visto, os recomiendo una película a todos que vimos el otro día, que se titula El Fundador. Es la persona que hizo que la marca de McDonald's se expandiese en el mundo entero. El tercer disco, ¿no? Sí, iba por el cante, exactamente. Me dijo el productor, ya tienes que empezar a buscar cante y a moverte y a pensar en los próximos discos y en los próximos proyectos. Y digo, bueno, venga, vale, pues me pondré manos a la obra. Total, que un día de venir de un festival cantando, pues a las 3 de la mañana, estábamos echando gasolina al coche y siempre intento localizar alguna emisora de flamenco para ir acompañada de mi música, y escuché esta guajira y hablaba de la vida del artista. Y bueno, pues digo, Luis, se me acaba de encender la bombilla, me gusta este título para el próximo disco, y me encanta que sobre ese título pues montemos una sinopsis, pues bueno, pues la verdad que entre los dos y el productor, poner en valor a la cultura. Y la idea del concurso fue de él, porque desde 2012 hasta 2017, que terminamos de grabar, pues la verdad que nos dio tiempo a pensar en muchas cosas. Y este concurso nace desde el cariño, desde el respeto, desde las ganas, desde la ilusión. Porque se quiere poner en valor también a toda disciplina. Para poner en valor a todas las disciplinas artísticas, a todo aquel artista que se levanta por la mañana y tiene que crear su obra. Que la verdad que es muy duro. Muy duro. Entonces, pues, aquí en este disco, no solamente los músicos, sino los diseñadores de todo esto, toda la gente, los diseñadores que me dejaron los vestidos, estilistas, la fotógrafa, en fin. Hay muchísimos artistas dentro de este disco. Yo soy la que da la cara por ellos, pero es verdad que son... El flamenco no es flamenquito, lo que se denomina flamenquito, con lo cual con algo, es un movimiento musical que a mí me encantan, porque hay canciones que son de ese mal denominado movimiento, que yo lo denomino pop andaluz, porque es coro, o sea, es, yo no digo, a mí me encanta el pop andaluz, que es lo que hace el barrio, lo que hace Ketama, los rebujitos, o sea, ese tipo de artistas que yo me encantan, son amigos, pero la denominación flamenquito no, por favor. No confundamos cuando los medios generalistas que se equivocan en Madrid y dicen muchas veces que algo, el flamenco del barrio, por ejemplo, es que es un pop que me encanta, y a mí me encanta el barrio, me encanta. Te puedo dar un ejemplo, ¿no? Eso es pop andaluz. Y flamenco es lo que hemos hablado, todo lo que hemos enseñado, el árbol, la raíz, los cantes tan grandes, tantos cantes que hay, que podéis investigar, Soleá, Seguidilla, Alegría, Cantiña, Taranto, Malagueña, Serranas. Es que hay muchísimos naturales. Imaginaros que es que cuando yo empecé en el flamenco me dijeron, en el flamenco nunca se deja de aprender. O sea, imaginaros todavía... Todo lo que me queda para aprender. Yo nunca, es la primera vez que, bueno, a ver, esto no es una clase, me refiero a cantar. Yo nunca he dado clase a nadie, ni me lo he propuesto, me lo han propuesto muchas veces, pero yo no lo he pensado nunca, porque creo que es tiempo que me quito de aprendizaje a mí. Cuando yo crea realmente que estoy preparada para enseñar la práctica del flamenco, todos los cantes bien, todos los estilos, todas las variantes, todo bien, entonces montaré una escuela. Pero ahora mismo sigo aprendiendo. Sigo mi camino, que es aprender y conocer cada vez más mi música. Bueno, pues queridos amigos, hemos acabado. Las entradas están a la venta en el ayuntamiento. Vamos a acabar con un fin de fiesta por bulería, ¿vale? Hacemos la relación de bulería, ¿vale? Bueno, venga, hacemos una antena, porque si no, nos va a hacer esperar. Gracias.
Gracias a vosotros, gracias a vosotros. Por favor, no olvidéis el flamenco en nuestra música. No lo olvidéis, ¿eh? Nuestra música, defender la muerte. Nos esperamos ya.